otro día y después de mucho tiempo, volví a prender la Play 4 para saber si seguía viva, ya que hace miles de años que no ve la luz. Además de que funciona, también me di cuenta de que no tenía un porongo a lo que jugar, ya sea porque me pasé todo lo que tengo instalado o porque acá en mi país tenés que dejarte un huevo y medio para comprarte un juego nuevo. Rata. Y justo, leí en las noticias de los portales que Activision iba a sacar un free to play de Call of Duty Onda Battle Royale, como el que está para celu. Así que me metí en los free to play y además de este, vi que la tienda de Sony ofrece un par que están buenísimos y que valían la pena. Así que en este video rapidón vamos a hablar de cosas lindas y gratis, ya que vamos a hablar del nuevo Call of Duty Warzone y otro free to play con muchísimas horas de juego que tenés que descargar y viciar en tu Play 4, por si vos tampoco tenés un mango. Además de que no necesitan de PlayStation Plus y que en otras consolas deben estar disponibles también. Así que para más info consultar en la store de la tienda que dispongan o las que se les cante el ojete. Así que como diría Yayo, poné play, hijo de puta, tenés una sola tecla ahí que dice play, poné play. Porque yo soy el pibe de golpe. Ando con mi mochila y mi equipaje es un mouse. Ando con mi mochila. Call of Duty Warzone es lo último de Activision. Un Battle Royale requilombero donde vamos a formar parte de un escuadrón de 3 personas a lo Apex Legends, en el que vamos a sobrevivir en un mapa con 150 jugadores. Aunque hace poco agregaron el modo para poder jugar solo contra los otros 149 jugadores. En el mismo es lo típico de siempre. Caemos en bolas y vamos a tener que abastecernos de las armas dispersas por el mapa, ya sean sueltas o en los cofres estos que dependen de su color, van a soltar cosas más o menos piolas. En el mapa también van a estar disponibles vehículos para transporte onda camiones y helicópteros que nos van a facilitar el movimiento cuando nos tengamos que desplazar a otra parte del mapa. Ya que sí, igual que en otros Battle Royale, el tamaño del mapa se va a ir reduciendo como es lógico pensar. Además de esto, vamos a ir encontrando guita para comprar en unas estaciones ciertas cosas como bombardeos, torretas y lo más grosso, podés revivir a un compañero que haya muerto y que por supuesto no se haya ido al carajo de la calentura. Hablando de la resurrección, una vez que nos bajen, en Call of Duty Warzone la partida no se va a terminar, ya que además de que nos pueda revivir un compañero como lo mencionamos antes, la primera vez que morimos en el juego nos transporta al Gulag, una especie de prisión donde vamos a tener un mano a mano con otro jugador en nuestras mismas condiciones. El que gane va a poder volver al mapa para poder seguir con el quilombo, aunque eso sí, esto se puede hacer una vez por partida y volveremos totalmente en pelotas. A medida que juguemos vamos a ir subiendo de niveles para desbloquear armas y trajecitos que podremos cambiar en el menú. Activision también nos ofrece el típico pase de batalla con grafitis, trajecitos y toda la bola, pero que no es nada necesario para poder viciar tranquilo a este fichín, que lo puedes encontrar gratis en PlayStation 4, PC y Xbox One. En PC tenés que bajarlo por el launcher de Activision, en Play no necesitas ni PlayStation Plus para viciar, así que un golazo. Sin embargo, en Xbox One necesitas sí o sí el Gold de Microsoft, algo que es una cagada. La función de crossplay entre plataformas está disponible, lo cual nos va a dejar jugar con usuarios de otras consolas y computadoras, así que otro puntazo para Watson. Aunque en Play 4 debo decir que el juego se ve como el orto comparado con PC, pero bueno, nada extraño y nada que te cague la experiencia. Call of Duty Warzone es una increíble opción para poder viciarse con los pibes sin necesidad de poner un mango, con función de crossplay y además con un gameplay sin poderes, ni construcción, ni nada extraño, que le da un toque más realista para la gente que busca un Battle Royale a base de fierros, misilazos y explosiones re quilomberas. Además es gratis, así que no tenés excusa para probarlo y entrar en el quilombo, guacha. Vengan a mí que lo voy a matar a todos. Y ahora, ya que estamos hablando de free to plays, mencionemos algunos que recomiendo. El primero a recomendar es sin lugar a dudas Path of Exile, un RPG espectacular, recontra enviciante al estilo Diablo, el cual te va a dar muchísimas horas de juego completamente gratis. El juego cuenta con 6 clases disponibles desde el principio y una extra que se va a sumar más tarde cuando avancemos en el juego. Path of Exile es un claro ejemplo de un free to play, el cual no hace falta poner un peso para poder jugar decentemente. Además, sus desarrolladores le están muy encima y es subdeteado constantemente.
Pese a que Grinding Gears Games, desarrolladora del mismo, anunció que ya están laburando en Path of Exile 2. El juego además se ve hermoso, así que si te gusta la onda de matar, matar y matar estilo Diablo, consiguiendo el mejor equipo y mejorando nuestro personaje, Path of Exile te puede llegar a gustar. Otro juegazo gratalola es Dauntless, una especie de Monster Hunter lanzado por Epic, creadores de otro juego gratis como lo es Fortnite. Dauntless es un juego enfocado en el cooperativo online, donde vamos a tener que formar un equipo de 4 cazadores para cazar a las temibles bestias que tendremos disponibles, que para ser un juego gratuito están muy zarpadas, las cuales van a tener un atributo que puede ser el fuego, el hielo, el viento o la tierra, a lo cual debemos adaptar al equipo que lleve nuestro personaje en cada misión. Tanto las armas como armaduras vamos a tener que farmearlas matando una y otra vez a los bichos, aunque no es nada difícil conseguir los materiales para poder fabricarlas. El gameplay es muy ágil y está copado, ya que tendremos esquives y varios ataques disponibles a la hora de los bifes. Además de que los mapeados son grandes y debemos movilizarnos para ubicar al bicho de turno en cuanto este tome distancia de nosotros. Los micropagos están presentes, pero no hay mucho de qué preocuparse, porque al igual que Fortnite, sirve para trajecitos, cosas estéticas y demás pelotudeces. Así que agarra un par de amigos y vístanse de cazadores, que ahora toca cagar a palos animales inocentes en su hábitat natural. ¡Altos hijos de pu! A la hora de cagarme a tiros, siempre se me viene Planet Side 2 a la cabeza, ya que fue uno de los primeros free to play de tiros a gran escala que probé en PC, y que luego se estrenó en Play 4 en 2015. Planet Side 2 es un juego de acción en primera persona onda Battlefield, donde vamos a ser partícipes de batallas gigantescas entre las facciones que dispone el juego, aunque acá la onda es más futurista. Vamos a poder elegir con qué clase queremos mandarnos, así como mejorando de nivel y consiguiendo nuevas armas para equiparnos. También vamos a contar con vehículos terrestres y aéreos. Cuando dije que las batallas son grandes, no estaba exagerando, ya que cada servidor admite miles de jugadores, así que se pudo armar altas guerras super quilomberas. De hecho, Planet Side 2 tiene un récord Guinness al juego que reunió más jugadores en una batalla, donde participaron al mismo tiempo más de 1100 personas, registrando más de 34.000 muertes, una verdadera locura. Locura también es lo que le pasó a Destiny 2, un juego que se lanzó por todo lo alto en el 2017 y que 2 años después se volvió free to play para todas las plataformas, lo que está buenísimo para la gente, pero que nos recabió los giles que lo compramos el día de salida. ¡Estúpido! ¿Y quién carajo hubiese pensado que Bungie iba a recurrir a este plan de negocio con una de sus franquicias más famosas de los últimos años? Esto no sé si será tras la independización por parte de Bungie y Activision, pero bueno, me chupa un huevo. La cosa es que Destiny 2 está gratis en su edición base para que puedas viciar tanto de forma cooperativa como en el PvP junto con tus amigos, en un FPS donde el loot va a ser el pan nuestro de cada día, ya que mientras avanzamos vamos a ir renovándolo constantemente para mejorar nuestro personaje, el cual podremos elegir entre las diversas clases disponibles: cazador, titán y hechicero. Bueno, tampoco son tan diversas, pero cada una tiene subclases para hacer con cada build. Iremos subiendo de nivel mientras viciemos, tanto por la campaña principal o por las diversas actividades opcionales que nos ofrece el juego, como misiones secundarias, raids, etc. Su gameplay está muy bien y el irte cagando a tiros por los mapas es muy satisfactorio, además de que el juego se ve y se escucha precioso. Obvio que todo no es gratis, ya que el juego cuenta con 2 expansiones por las que vas a tener que pasar por cajas si querés sumar contenido al juego, así como micropagos para adquirir monedas que nos servirán para comprar su pase de temporada, diseño de armas nuevas y naves, gestos pelotudos y engramas que nos podrán tirar armas pulentas. Además de que estas monedas solo se consiguen pagando, así que una verdadera garcha. Pero bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes, y lo que ofrece Destiny 2 por nada de guita es genial y un verdadero lujo que tenés que aprovechar, sobre todo si jugás con amigos. Y lo mejor para el final, ya que Warframe es un juegazo y sin duda es mi free to play favorito. La cantidad de contenido que tiene este juego es increíble, donde absolutamente todo se puede conseguir jugando. Obvio que le tenés que meter muchas horas, pero todo tu esfuerzo va a ser recompensado sin que tengas que poner un peso. En este juego vamos a elegir un Warframe, un robot, una armadura o lo que carajo sean, con el cual vamos a cagarnos a palos con las diversas amenazas que irán surgiendo. El mismo va a ser personalizable y al que vamos a ir mejorando comprando nuevas armas y con mods que aumentarán los stats que elijamos, agregando la opción de crear diferentes builds,
Obvio que primero te van a dejar elegir solo entre un par, pero después con el avanzar del juego vas a ir consiguiendo planos y piezas para armar nuevos Warframes. Vamos a tener una nave, una mascota e incluso una base personalizable para crear nuestro propio la concha de tu vieja. E incluso una base personalizable para crear nuestro propio clan para jugar con los muchachos. El juego cuenta con muchos planetas, misiones de asesinato, infiltración, proteger cierto objetivo, misiones bajo el agua o incluso en los cielos, donde tendremos unas alas y un arma re facheras. Todo esto sumado a una trama principal que podremos seguir y desbloquear nuevos aspectos del juego. Además de que el juego se ve de reputísima madre, sus desarrolladores no dejan de meterle contenido de actualizaciones. Yo entré el otro día después de un tiempo sin jugar y habían agregado un pueblo con mercados y un área extensísima para realizar misiones. Algo completamente increíble y fabulantástico para un free to play en el cual, y como ya dije, no tenés que poner un peso. Aunque por supuesto podés hacerlo para desbloquear cosas más pulentas más rápido. Eso es medio cagada. Pero bueno, de algo tiene que vivir esta gente, ¿no? Y estas fueron nuestras recomendaciones de juego gratis para descargar en tu Play 4. Nada demasiado raro, pero son opciones que capaz se te pueden pasar de largo si no estás en el mundo este de los juegos y no sabes lo que se lanza o está disponible. Sé que hay muchos free to play que no mencioné, como el Paladins, una especie de Overwatch que está bastante bien, así como otros que sobre todo en PC abundan y deberías investigar un poco. También recomiendo Apex Legends, el cual también es completamente gratis y el cual ya hablamos en este canal. Te va a estar saltando el link justo acá arriba. Además también de Fortnite, por supuesto, que podrán decir todo lo que quieran de este juego, pero no cabe duda de que para hacer un juego gratuito te va a entretener un montón, sobre todo con amigos. Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.